Buenos días a todos, señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea. Reanudamos la sesión. Tiene la palabra el señor Carreira. Gracias, señora vicepresidenta. Por una cuestión, bueno, no sé si de orden o de lo que sea, pero lo van a entender todos ustedes. Analizado el formato que tiene este debate y dada la trascendencia de la moción que el Grupo Parlamentario del Partido Popular había presentado, y por lo tanto este es un debate excesivamente, el formato quiero decir, del día de hoy, tiene pocas posibilidades de que los grupos políticos puedan de verdad tener un debate serio respecto de la cuestión del autogobierno. Yo, en nombre del grupo, retiro la moción, comprometiéndonos a trasladarla a un pleno ordinario donde se pueda tener un debate tal y como establece el reglamento de la Asamblea entre los diferentes grupos. Muchas gracias, señor Carreira. La primera propuesta del orden del día está presentada por el Grupo Ciudadanos relativa a modificar la estrategia de desarrollo económico, proponer un plan de choque económico y crear una comisión formada por profesionales y expertos. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señora vicepresidente. Buenos días a todos. Poco hay que hablar, porque en eso creo que sí que hay coincidencia y consenso de los problemas que a nivel económico tiene nuestra ciudad. Hablamos de paro, endeudamiento, déficit, falta de competitividad, ausencia de sectores productivos de peso, trabas al crecimiento empresarial, un sistema impositivo que creemos injusto y sin criterio y un transporte con un coste abusivo. Vamos a dar previamente una serie de indicadores para pasar posteriormente a dar nuestro diagnóstico y hacer la propuesta correspondiente. Creemos firmemente desde Ciudadanos que la economía de Ceuta solo puede crecer de manera sostenible gracias al sector empresarial privado. Actualmente este sector está completamente eclipsado por una economía pública subvencionada y políticamente conformista. Estos serían los indicadores más relevantes. El 45,4% de la riqueza de Ceuta se genera desde el sector público. Esta ratio es la segunda de mayor peso relativo de toda España, por detrás de la de Melilla, y triplica la ratio media nacional, que queda en un 17% frente, repito, a nuestro 45,4% de Ceuta. Los ingresos del IPSI han sufrido una ligera reducción en los últimos 5 años, han pasado de 125 millones a 123, lo que puede ser representativo de la evolución de la economía real en nuestra ciudad. Mientras tanto, los presupuestos han pasado de 240 a 266 millones y los ingresos por transferencias del Estado han pasado de 70 millones a 90 millones. Se han incrementado un 30%. El paro, que es la piedra de choque de nuestra situación económica, nos sitúa entre las ciudades con más de 40.000 habitantes con más paro de España, por delante de Sanlúcar, por ejemplo, Jerez, Chiclana o La Línea. Sin embargo, a pesar de nuestra tasa brutal de paro, la renta bruta media por habitante de Ceuta, de 30.152 euros, está por encima de la tasa bruta media de ingresos del conjunto de España, que se fija en 24.300 euros. Es decir, repito, a pesar de la tasa brutal de paro que tenemos, tenemos un nivel de renta media por encima de la media de España. El diagnóstico, a nuestro juicio, es bastante evidente y se resume en los siguientes puntos. Ceuta es una ciudad subvencionada que sobrevive gracias a las transferencias del Estado. El sector público
no es que sea importante, sino que es el verdadero y único sostén de la ciudad. Las desigualdades sociales son muy grandes. La renta se distribuye de una manera muy desigual. Tenemos a los empleados públicos con unas remuneraciones que incrementan la renta media de manera muy significativa, un sector privado con un nivel de renta bastante inferior y una bolsa de parados que apenas llega a la economía de subsistencia. La actividad empresarial privada está estancada, en ocasiones en retroceso, y no es suficiente para hacer crecer la economía local ni para reducir esas tasas de desempleo. Políticamente, desde el Gobierno, entendemos que existe una inacción fruto de la comodidad de su propia situación y, sobre todo, una incapacidad para potenciar el sector empresarial. Tiene garantizados unos ingresos del Estado por el valor geoestratégico de la ciudad y también, es importante, porque tienen el mismo color político que el Gobierno de la Nación. Dependemos del Estado con exceso, con los riesgos que eso conlleva. A la vista de todo esto, lo que proponemos a la Asamblea es, en primer lugar, un cambio de actitud por parte del Gobierno. Es vital para nuestro futuro empezar a cambiar la estrategia de desarrollo económico de la ciudad. El futuro y viabilidad de Ceuta y la resolución de sus problemas económicos dependerá exclusivamente de lo que podamos hacer aquí, sin mantener dependencias anormales del Gobierno central. Proponemos un plan de choque económico para el desarrollo empresarial de la ciudad, para empezar a potenciar las empresas que se instalan en Ceuta o se crean en Ceuta. Proponemos que se cree una comisión formada por profesionales y expertos que elaboren un plan de desarrollo económico para nuestro sector empresarial. Dicho plan deberá ser consensuado por las fuerzas políticas y deberá incluir los siguientes puntos: elaborar, actualizar y, sobre todo, difundir una guía de atractivos fiscales para atraer empresas de fuera; reducir y agilizar los trámites burocráticos que impone la Administración tanto para las empresas de fuera como para la creación de empresas locales; reestructurar los tributos municipales, con especial atención a la reforma del IPSI y a la reducción de impuestos sensibles a la actividad económica, como el impuesto de construcciones; y abordar de manera seria la variante más importante que hace crecer a las empresas, el incremento de la clientela, en una doble dirección. Por una parte, afrontar y solucionar el coste del barco para atraer clientela de la península, y afrontar y solucionar de una vez el problema de la frontera, freno para que nos llegue la clientela de Marruecos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Ciudadano. Tiene la palabra la señora consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días a todos. Solo tengo 5 minutos para contestar a esta propuesta que hace el Grupo Ciudadanos. Y este debate que usted plantea daría para otro debate del estado de la ciudad. La economía es un sector importante, para el Partido Popular siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Pero mira, señor Vargas, nosotros le adelanto, vamos a votar que no a su propuesta y le voy a razonar los detalles por los que vamos a votar que no. Ustedes hablan de paro, de endeudamiento, de déficit, de falta de competitividad, de ausencia de sectores productivos de peso, de trabas al crecimiento empresarial, un sistema impositivo injusto, un coste de transporte abusivo. Y la verdad, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice, pero con otras no. Con otras muchas, no. La primera es que el paro es un problema para la ciudad. En eso estamos todos de acuerdo. Pero no es menos cierto, y ya lo decía ayer el presidente, que hemos pasado de 16.000 afiliados a la Seguridad Social a 21.000 en el año 2017. Y fíjese más, si comparamos marzo de este año con marzo del año pasado, tenemos 488 afiliados a la Seguridad Social más. Yo creo que es un dato importante. Hay que seguir trabajando en el paro,
Hay que seguir trabajando para mejorar las cifras en este sector, pero las cifras están mejorando a pesar de la crisis por la que hemos pasado. Ustedes hablan de endeudamiento. En los últimos presupuestos de la ciudad, el endeudamiento pasó del 117% de los ingresos al 74%. Creo que hemos trabajado y seguimos trabajando por bajar el endeudamiento. En cuanto a la falta de competitividad, ustedes dicen, y a mí me parece una frase muy vacía, y lo digo porque evidencia que a ustedes se les llena la boca hablando de los empresarios de nuestra ciudad, pero esto de falta de competitividad es una acusación directa a ellos, porque los que tienen falta de competitividad, según ustedes, son los empresarios de nuestra ciudad. Yo con eso tampoco estoy de acuerdo. Y es que, además, si el PIB del Estado creció en 3,2 puntos el año pasado, en Ceuta creció en 3,3 puntos. Entonces, yo creo que hay que mirar todas las cifras y hay que hacer un examen exhaustivo de todas las cifras macroeconómicas y microeconómicas para poder hacer un examen claro de la situación de la ciudad. Lo del sistema impositivo injusto, ¿usted conoce las deducciones que tiene esta ciudad? En el IRPF, en la Seguridad Social, en las bonificaciones a la Seguridad Social, solo por nombrarle esas tres. Solo por nombrarle esas tres. Y usted habla de ciudad subvencionada. ¿No tenemos derecho los ceutíes a que el Estado invierta en Ceuta? Igual que lo hace en Cataluña, igual que lo hace en Madrid, igual que lo hace en Andalucía. ¿Por eso somos una ciudad subvencionada? Yo no lo creo. Yo creo que es un derecho constitucionalmente recogido y que recoge la solidaridad del Estado. Y por eso el Estado invierte en Ceuta. ¿Es malo que el Estado invierta en Ceuta? ¿Es malo que el Estado se preocupe de nosotros? ¿Es malo que el Estado, igual que nosotros, intentemos que los servicios básicos sean iguales aquí, en Tarifa, en Jerez o en Chiclana, como las ciudades que usted ha nombrado? A mí me parece que no. Y por entrar en específicamente los puntos que usted decía, mire, usted habla de publicar una guía de bonificaciones. Aquí la tiene. Guía para invertir en Ceuta. Actualizada a... Guía para invertir en Ceuta. Aquí la tiene. Está también, para quien no quiera cargar con este tocho, que es un tocho, está también en la página web de Procesa. Mire, también, además de la guía para invertir en Ceuta, en Procesa y en la Consejería de Economía hay varios trabajadores, por no decir que toda la empresa se dedica a ello, a asesorar a empresas para que inviertan en nuestra ciudad, para saber cómo lo tienen que hacer. Pero no solo a esas grandes empresas que quieren venir e invertir en Ceuta, sino a las pequeñas empresas, esas que crean el 75% del empleo de este país. A esas microempresas son a las que Procesa, ayuda, asesora todos los días. Todos los días tenemos gente allí, pero no solo nosotros. Para eso existe la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, que también tienen su importancia y también tienen su apartado, su negociado de asesoramiento a empresas. Esto es ahora y lo ha sido siempre. Mire, en cuanto y ya por último, en cuanto a una de las propuestas que usted hace, la frontera y los barcos. En cuanto a la frontera, ya dijo ayer el presidente cuál es nuestra postura, cuál es la posición del Gobierno. Nosotros apoyamos al Gobierno de la Nación y vamos a activar todos los proyectos para su remodelación integral, para adaptarla y dotarla de medios tecnológicos, para ordenar y limitar los flujos y para algo que ayer se repitió aquí mucho, para intentar por todos nuestros medios tener una buena vecindad. Pero no solo eso, además ya está licitada, creo, la Nacional 352 y toda la intervención en toda el área de la frontera, con lo cual creo que podremos salir con los problemas de la frontera un poco mejor. Y en el tema del barco, que ya era, y ya termino, el tema del barco, como usted sabe, estamos a la espera del informe que ha solicitado Procesa también para tener una rotación low cost, es decir, una rotación en la que nuestros vecinos podamos salir de nuestra ciudad a un precio razonable con esas modificaciones que creo que ya comenté en otro pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, relativa a aprobar la realización de una auditoría que reconozca la verdadera deuda del Ayuntamiento, sus empresas y organismos municipales. Señora portavoz, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, ese es el espíritu de esta propuesta, tal y como hemos enumerado en la misma, mejor dicho, hemos citado, el Tribunal de Cuentas hacía referencia en uno de sus últimos informes que la utilización del procedimiento excepcional del reconocimiento extrajudicial de crédito ha seguido siendo habitual en la Administración General de nuestra ciudad, como muestra el hecho de que en el año 2014 se hayan aprobado 31 operaciones de esa naturaleza, recomendando evidentemente, como siempre ha venido haciendo, el uso de esta figura. Y es que el reconocimiento extrajudicial de deudas, tal y como hemos dicho muchas veces, tal y como han informado también los técnicos en muchísimas ocasiones, es una figura excepcional y que no debe ser generalizada. Lo normal es que los procedimientos se liciten, lo normal es que todas las empresas interesadas puedan optar en igualdad de condiciones a prestar un servicio a nuestra ciudad. Por lo tanto, lo excepcional, lo puntual y lo raro debe ser que haya determinados servicios o determinadas prestaciones que se realicen sin soporte documental, sin ningún contrato que las ampare y que, por tanto, están al margen de la legalidad. Como esto, lamentablemente, observamos que en nuestra ciudad se viene realizando casi que con normalidad, porque en muchísimos casos ha existido tiempo más que suficiente para estudiar la licitación y sacarla en tiempo y forma antes de que venza el contrato que exista, traemos esta propuesta. Ese es uno de los puntos que a nosotros nos preocupa, el tema de los reconocimientos extrajudiciales de deuda que existen por parte de nuestro ayuntamiento y por parte de las empresas municipales. Por ese motivo, y para conocer también cuáles son exactamente las cuentas, porque en muchos casos los reconocimientos extrajudiciales de deuda desembocan en procedimientos judiciales, que a fin de cuentas tenemos que pagarlo. Ha ocurrido a través de empresas municipales. Por ejemplo, Acemsa ha tenido que pagar hace relativamente poco o ha sido sentenciada a pagar alrededor de 400.000 euros por un servicio que se había prestado sin soporte documental. Y, como ese ejemplo, existen varios, como el servicio de monitores de piscina, que terminará costándonos a todos los ceutíes una millonada. Nosotros entendemos que es necesario arrojar transparencia. La transparencia debe ser fundamento de todas las actuaciones de la Administración y, evidentemente, de las empresas municipales también por extensión, no solamente del Ayuntamiento. Y esa transparencia hay que procurar irradiarla y abrir las ventanas para que se ventile todas las Administraciones de nuestra ciudad, para que se produzcan los pagos a proveedores en tiempo y forma, para que los ciudadanos y ciudadanas, para que los grupos que estamos aquí representados tengamos un conocimiento específico del importe de las deudas y, como decía, para arrojar transparencia en su máxima expresión. A un título, por poner un pequeño ejemplo, hace menos de 48 horas se celebró una mesa de contratación, concretamente en Acemsa, relacionada con el contrato de saneamiento, a la que nuestro grupo municipal no pudo asistir porque no se nos informó bajo ninguna vía de que se iba a realizar esa reunión. Ni siquiera lo colgaron en la página web de la empresa municipal, que es normalmente como nos enteramos y acudimos. Con lo cual, a nosotros, si es ya de por sí bastante grave que los grupos municipales que están aquí para representar a todos los ciudadanos se les oculte información como la celebración de este tipo de mesas de contratación, entienda usted que nosotros venimos aquí a exigir la transparencia en mayúscula para que no solamente nosotros, que estamos legitimados para representar a los ciudadanos y velar por ellos, sino para que los propios ciudadanos conozcan realmente el estado de salud de nuestras arcas municipales. Por ese motivo es por lo que solicitamos al Pleno de esta Asamblea que apruebe la realización de una auditoría interna con recursos propios de la Administración, no queremos incurrir en ningún gasto extra, y que reconozca la verdadera deuda del Ayuntamiento y de las empresas y organismos municipales de la ciudad. Muchas gracias. Señora portavoz, tiene la palabra la señora consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Mire, señora Més, cuando yo he leído su propuesta he pensado, creo que se ha equivocado, porque además ahora
además de llamarnos ineptos al Gobierno del PP, como suele hacer, y a todo el que piense diferente a usted, nos llama inepto, es el insulto fácil que usted utiliza para degradar al Gobierno. Ahora está llamando usted inepto a todo el área de intervención, a todo el área de tesorería, a todo el área de servicios tributarios de la ciudad. Ahora ya toda mi consejería, o de la que yo soy responsable en estos momentos, bueno, quería decir a todo el área de la que yo soy responsable en este momento, y sí, soy responsable. Bueno, esa es su opinión. Si me deja terminar, ahora mismo está llamando usted ineptos ya a toda la consejería, porque claro. Por favor, vamos a respetar los turnos. Y si me deja, le terminaré de explicar y a lo mejor usted entiende mi razonamiento. Llama usted ineptos a todos, porque lo que usted pide de realizar una auditoría cuando ya los servicios de intervención y los servicios de tesorería, cuando firman cada una de los libramientos de pago, hacen una auditoría de todos los expedientes, usted quiere que montemos otro servicio de intervención y otro servicio de tesorería, porque si no, no me explico cuál es la moción o qué pretende usted con esta moción. Ya le digo que pensé al principio que se había equivocado, pero luego dije, imposible, porque usted es infalible. Mire, en el área de intervención existe un sistema que se llama GEMA, que puso en marcha este Gobierno, y que a través de ese sistema se presentan todas las facturas. Entonces, facturas en los cajones no hay, están todas en el sistema GEMA. Usted le da un botón y salen todas las facturas que están pendientes de pago. Y tiene usted acceso a toda la información de toda esta corporación. Es más, es práctica habitual en usted el ir a todas las dependencias municipales y solicitar la información que quiera. Y la gente le da la información, y los funcionarios le dan la información, porque usted tiene derecho a ello. Y a mí me parece muy bien que usted vaya a todas las dependencias municipales y pregunte por todo lo que quiera. Me parece que además es su obligación. Pero no diga usted que es práctica habitual de este ayuntamiento los expedientes de reconocimiento de deuda. Mire, yo llevo un mes en el área de Economía y Hacienda. ¿Sabe usted cuántos expedientes firmo yo al día? Más de 150 al día. Y usted está hablando que en el año 2014 ha habido 31 operaciones de reconocimientos extrajudiciales de deuda. Si yo firmo 150 al día, y hemos tenido 31 al año, no he hecho las cuentas, porque no me he dado tiempo de ayer a hoy entre las propuestas, preparar y demás, pero creo que es la mínima parte. Y además estos reconocimientos extrajudiciales que usted demoniza, no sé por qué, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, se deben a circunstancias excepcionales en el procedimiento administrativo. Por ejemplo, hay procedimientos que se iniciaron hace 2 años, o incluso 3, y que debido a los recursos que han presentado los diferentes interesados al procedimiento, al que tienen derecho, se ha dilatado durante 2 años la adjudicación del contrato. ¿Qué hacemos mientras? ¿Qué hacemos mientras hemos sacado el concurso y mientras se adjudica y se firma el contrato? ¿Dejamos los servicios sin prestar? Por ejemplo, ¿dejamos a los coches de policía sin gasolina? Es que no queda otro remedio que hacer esto. O si no, hay otra opción. Nos ponemos ahora mismo a trabajar y empezamos a sacar todos los contratos de la legislatura que viene. A lo mejor, si gana usted las elecciones, pues ya se va a encontrar con todos los contratos hechos, porque este Gobierno habrá tenido la previsión de hacerlos 4 años antes. Entonces, yo creo que no puede usted generalizar la excepcionalidad de utilizar un reconocimiento extrajudicial de deuda que además trae todos los informes técnicos, los informes del área, los informes del consejero, los informes del interventor, el informe de la Secretaría General cuando lo tiene que llevar y cuando se lleva al organismo que tiene que aprobar ese expediente para que sea conocido por todos los grupos políticos. Es decir, que no lo hacemos nada a escondidas, sino que lo hacemos todo con claridad y transparencia, que es el principio al que se debe este Gobierno. Muchas gracias. Señora consejera, sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 13. La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Caballa y hace referencia a impulsar una movilización pedagógica en defensa de los principios y valores democráticos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señora Aróstegui, tiene usted la palabra.
Buenos días a todos. Decía Ismael Serrano en una de sus canciones que vio una pintada que decía: esta ciudad tiene más radiotaxis que sentimientos. Y Caballas quiere hoy, apoyándose en esta frase que me parece muy definitoria, dejar por un momento al lado el dinero, los ladrillos y hablar de sentimientos, porque los pueblos se construyen con sentimientos, con conciencia y con voluntades. Y nos parece especialmente importante que este pleno sea capaz de pronunciarse en momentos que a nuestro juicio son extraordinariamente importantes sobre valores y principios que, de una manera preocupante, se están debilitando y se están devaluando. Todo el mundo sabe, tiene información, que en la actualidad hay movimiento en diversas partes del mundo que ponen los pelos de punta. Cuando antes todos hablábamos de tender puentes entre países, personas y civilizaciones, hoy todo el mundo se empeña en hablar de muros entre unos y otros. Cuando antes lo importante era unir brazos, hoy se levantan alambres de espina. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde están esos valores que fundamentaron la civilización democrática y los estados que conocemos o reconocemos como los de nuestro entorno? ¿Qué está pasando con ese vendaval de racismo, xenofobia, que deriva y se expresa políticamente en la extrema derecha, que empieza a preocupar hasta el extremo de que países cuna de la civilización occidental como Francia tengan una posibilidad cierta de que una fascista pueda ganar las elecciones? Pero claro, en esto no somos espectadores. Esto nos está pasando aquí en Ceuta también. También en Ceuta hay un rebrote xenófobo y racista muy importante. Ustedes no se asombran, no se asustan cuando ven una muchedumbre enardecida por las calles diciendo: menos inmigrantes, más policía, fuera los MENA. Esas cosas no se pueden pasar a título de inventario como si fuera una pequeña gamberrada. Esto es un signo visible, externo y contundente, pero es un signo. ¿Qué está pasando aquí? Es que cada vez hay más conductas y más conciencias racistas y xenófobas. Es que esto no se puede considerar un problema menor, y menos en esta ciudad. Esta ciudad tiene una arquitectura social muy débil, que no es capaz de resistir sin desmoronarse una expansión desaforada de conductas y conciencias racistas y xenófobas. Y ahí nosotros pedimos a esta Asamblea que sea beligerante. No vale ponerse de perfil, no valen ambigüedades, no valen cálculos electorales, no valen discursos medidos a conciencia para decir que sí pero que no. Eso no vale cuando está en juego los cimientos de nuestra forma de ver la vida. Por eso nosotros pedimos en esta resolución que haya una movilización pedagógica, que quiere decir que no solamente sean discursos oficiales o conductas puntuales de los partidos políticos o discursos repetidos que nunca llegan a nada, que sea un compromiso militante y activo en nuestra vida cotidiana de todos para combatir y erradicar de manera definitiva el racismo y la xenofobia de nuestra sociedad. Por eso pedimos una movilización en la que participarán y deberán participar los partidos políticos, los agentes sociales, los medios de comunicación como elemento esencial de la conformación de las voluntades y de las opiniones en democracia, y todas aquellas personas en su vida cotidiana que quieran que hagamos una ciudad del siglo XXI. Tenemos que aprender a convivir, nos lo exige el siglo XXI. Por eso pedimos hoy, no solamente al Partido Popular, al PSOE, a MDC, que apoyen esta resolución, sino que también que la asuman y se comprometan con ella
como nosotros queremos hacer en nuestra práctica diaria, y que Ceuta sea una ciudad libre y exenta de esos pecados de odio que son los más repugnantes que se pueden cometer. Muchas gracias, señora Oróstegui. Tiene la palabra el señor Carreira. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bien, nosotros no vamos a calificar la intención de la moción, no la vamos a calificar. Pero tampoco vamos a calificar de antemano las conductas de las personas, ni si en una movilización de personas que van a un determinado lugar a defender los derechos de los inmigrantes son una banda de rojos, ni tampoco si unas personas vienen a la puerta del ayuntamiento a protestar por la inseguridad ciudadana son una panda de fachas. Yo creo que ya calificar a la gente en Ceuta es suficiente. Todos los ceutíes tienen su manera de ver las cosas, tienen sus sentimientos, todos los ceutíes tienen sus sentimientos, todos los ceutíes son solidarios, todos los ceutíes son buenas personas, no todos, pero la inmensa mayoría de ceutíes son buenas personas, y el germen del totalitarismo, del fascismo y de la xenofobia no se puede solamente poner el foco en una determinada dirección, porque esa debilidad la tiene cualquier ser humano. Y nada más que nos tenemos que dar un paseo por todos los países del mundo para ver que eso no respeta ni civilizaciones, ni creencias, ni religiones, ni maneras de entender la vida. Por lo tanto, como yo creo que Ceuta no es una ciudad que tenga en este momento el riesgo de que eso pase, tenemos que rechazar, además, de modo taxativo, la moción que usted presenta. Muchas gracias, señor Carreira. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aprobar una declaración institucional sobre el régimen económico y fiscal de Ceuta. Señor portavoz del Grupo Socialista, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Buenos días a todos y a todas. Indudablemente se plantea una cuestión que no es baladí para nuestra economía, el régimen económico y fiscal específico que se produce tanto en Ceuta como en la ciudad hermana de Melilla. La situación grave de desempleo y de otros parámetros económicos, que aquí ya se ha comentado en una moción anterior, la situación que ha derivado de la crisis económica ha repercutido gravemente en indicadores sociales también en nuestra ciudad, y desde luego hay que poner en valor este régimen económico fiscal específico, de acuerdo con las singularidades, especificidades de la ciudad autónoma de Ceuta. Es cierto que su régimen tributario es un régimen que difiere del común de los territorios de la propia Unión Europea y goza precisamente de privilegios en tributos estatales que rigen para el resto del Estado. No participa plenamente del grado de poder tributario propio de una comunidad autónoma, pero sí hay que entender que tampoco su hacienda coincide con la propia de los demás entes locales. En definitiva, este régimen económico fiscal específico para Ceuta presenta una serie de peculiaridades desde su punto de vista del ordenamiento comunitario, pero también del ordenamiento tributario fiscal, del autonómico y también del ámbito local. Por todo, son conocidas las peculiaridades, pero podemos destacar algunas en concreto. Por ejemplo, en cuanto a la tributación indirecta, en nuestra ciudad, como sabemos, no se rige por el IVA, sino por un impuesto propio, que es el IPSI. Se conserva también las peculiaridades en nuestra ciudad de Puerto Franco, por lo que la entrada de mercancía en nuestra ciudad, a través del puerto, está exenta de aranceles. Y de los impuestos especiales de fabricación, solo rige en Ceuta el de la electricidad y también el impuesto especial sobre determinado medio de transporte, pero, si bien este está sujeto, como saben, al tipo cero de tributación. También existe una bonificación en la cuota del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y en lo que afecta a otros tributos, pues en materia del IRPF se establece una deducción del 50% en aquella parte de la cuota que corresponde a la base imponible por rentas que se obtienen en la propia ciudad. En el impuesto sobre sociedades se prevé una bonificación del 50%
También en esa parte de la renta obtenida en Ceuta por empresas o entidades que operen efectivamente en la propia ciudad autónoma o en sus dependencias. En el impuesto sobre el patrimonio también se prevé una bonificación para aquellos sujetos pasivos que son residentes en nuestra ciudad del 75%. Y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones también existe una bonificación en la cuota del 50% para la mayoría de adquisiciones gratuitas que se producen inter vivo y mortis causa, además de otras peculiaridades, de otras especificidades de nuestro régimen económico y fiscal especial. En este contexto, nosotros tenemos que decir que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por potenciar, por dar a conocer, por extender en todo el ámbito nacional e internacional estas peculiaridades, porque son estímulos que nos hacen más competitivos a nuestra economía. Es cierto de que existen otras circunstancias especiales en nuestra ciudad, la propia situación geográfica. Hay que reconocer que es una singularidad y, por tanto, hay que establecer esas condiciones especiales para un desarrollo económico local sostenible. Por tanto, podemos decir que, como columna vertebral de la apuesta en la economía de Ceuta, contamos con nuestro régimen económico y fiscal específico, un régimen que debe ser defendido por todos y mejorado en la medida de lo posible. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta a este Pleno de la Asamblea para que sea votada por todos los grupos que representa este arco parlamentario una medida de aprobación de esta declaración que estamos haciendo de carácter institucional, donde se manifieste sobre todo una actitud proactiva en defensa del régimen económico fiscal especial de nuestra ciudad en todos los foros que sean necesarios e intentar, pues en la medida de lo posible, realizar todas las gestiones oportunas para mejorarlo. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la señora consejera de Economía y Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muy brevemente, vamos a apoyar la moción que presenta el Partido Socialista, señor Hernández, porque creemos que la actitud proactiva tiene que ser, que el trabajo de todos tiene que ser y siempre que sea en aras de mejorar el régimen económico fiscal especial de Ceuta, ahí nos va a encontrar remando a favor este grupo parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? 24. Unanimidad. Unanimidad. La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Ciudadanos relativa a la situación de Ceuta en el ámbito educativo. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señora consejera. Cuando a nivel parlamentario se ha comenzado ya a, esperamos, preparar y cerrar un pacto de Estado por la educación en el que participa e impulsa Ciudadanos, traemos aquí a la Asamblea un asunto que consideramos siempre preferente y necesario, y más con los matices y compleja situación que aparece aquí en Ceuta, que es el de la educación. Nosotros pensamos que la mayoría de los problemas que brotan en las sociedades modernas tienen sus raíces en la gestión que se haga o que se hace de la educación, y que todo recurso, todo esfuerzo, tanto económico como humano, toda la inversión que se destine a educación repercute tanto en la economía de las familias como en el futuro de la ciudad. Ya en el pasado debate sobre el estado de la ciudad pedimos su apoyo a una propuesta tan básica como era proclamar la educación como pilar en el que se basara el presente y futuro de Ceuta, con un mayor protagonismo de la ciudad en la implantación de estas políticas. Ustedes confundieron educación con competencias en educación y decidieron rechazar esta propuesta.
y nosotros queremos insistir, porque creemos que las administraciones públicas, y en este caso la nuestra, están obligadas a favorecer que la educación sea igual para todos y procurar que las personas tengan las mismas oportunidades sin distinción de ninguna clase y como una manera clara de abrirles las puertas de su propio futuro. Tenemos que dejar claro a los ciudadanos que la política educativa es prioritaria y debemos trasladarles el posicionamiento tanto de la sociedad como de la propia Asamblea. En una ciudad como Ceuta tenemos que trabajar y colaborar en la medida de nuestras posibilidades y, en este caso, competencias, en una extensión de la educación infantil, una reducción de las tasas de fracaso escolar y de abandono temprano, una eliminación del analfabetismo existente y un mayor desarrollo de la formación profesional, que entendemos que debe seguir siendo, o debería ser, mejor dicho, la acción preferente en nuestra ciudad. Por todo eso, solicitamos que la Asamblea declare su firme compromiso para implicarse como institución en el desarrollo educativo de Ceuta, motor indiscutible para hacer de nuestra ciudad una ciudad próspera y de futuro para todos y especialmente para nuestros jóvenes. Y que este compromiso se transmita a la ciudadanía para que lo perciba como un compromiso real. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el señor consejero de Educación y Cultura. Muchas gracias, señora vicepresidenta, señor Varga. Bueno, escuchando su exposición de motivos, pues da un poco la sensación de que desde la ciudad se hace bien poco por insistir y por contribuir al desarrollo educativo de Ceuta. Y bueno, todos sabemos que aunque las competencias en la materia se encuentran en manos del Estado y del Ministerio de Educación, desde luego, desde la ciudad autónoma, pues desde hace muchísimos años se llevan adelante pues multitud de acciones encaminadas a la mejora del ámbito educativo, desde la promoción de la escolarización temprana, donde tenemos pues 533 plazas pagadas por la ciudad entre 0 y 3 años, hasta llegar a la educación universitaria. Tenemos subvenciones nominativas a asociaciones que contribuyen a la mejora de la educación, desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, la Casa de Estudios, la Asociación Cultural Alidrisi, Intercultura, por supuesto el convenio entre la ciudad y el Ministerio, que existe ya pues desde hace 16 años, si no me equivoco de memoria, y donde tenemos pues más de unos 80 trabajadores, entre trabajadores sociales, técnicos superiores de integración social, maestros especializados en biblioteca, maestros especializados en informática, que contribuyen y colaboran con la labor educativa de nuestros centros. A ello hay que sumarle también la aportación que se hace desde los planes de empleo. Así que yo creo que, desde luego, hay una implicación clarísima de esta institución, de la ciudad de Ceuta, en la educación de nuestros jóvenes. Aparte, conoce usted el programa de la Guía Educativa Ceuta Te Enseña y, luego, pues los organismos autónomos que directamente se gestionan desde la consejería. El Instituto de Idiomas, que además ahora recientemente pues va a certificar los niveles del marco común europeo de referencia para las lenguas, en el caso de la lengua inglesa, en convenio con la Universidad de Cambridge, y en el caso de la lengua francesa, con Alianza Francesa, que además esto es una novedad de este año. En el contexto del convenio y de la colaboración con el Ministerio, pues sin ir más lejos, por un acuerdo tomado en el Foro de la Educación, los próximos días, del 17 al 19 de mayo, vamos a traer un curso con profesores universitarios, doctores de las universidades de Córdoba, de Valladolid, de Granada,
para trabajar el tema del acoso y el ciberacoso escolar. Es un curso que en horario de mañana se impartirá al personal nuestro de convenio de la ciudad y luego, para optimizarlo, desde la unidad de programa se ofrecerá a los docentes de la ciudad en horario de tarde. Así que fíjese usted hasta qué punto, desde luego, la ciudad contribuye, sin tener competencias en la materia, con la promoción de la educación en Ceuta, el Conservatorio Profesional de Música, el consorcio con la UNED, al que aportamos en el presupuesto este año 1 millón de euros al Centro Asociado de la UNED en Ceuta y otro 1 millón dedicado a las ayudas al estudio, que incluyen tanto la reposición de libros como las becas universitarias, las becas de segunda oportunidad, los premios a la excelencia académica. En fin, yo creo que desde luego es manifiesto el compromiso que además, bueno, no es mérito mío, sino de mis antecesoras, ¿no?, en este cargo. De todas formas, todos conocemos los indicadores que muestra el Consejo Escolar del Estado cada año y que no son buenos, ¿no? No vamos a engañarnos al respecto. La ciudad de Ceuta, lamentablemente, tiene unas tasas de abandono escolar temprano y de fracaso escolar, por tanto, que siguen siendo mucho más elevadas que lo que a todos nos gustaría. Así que tenemos que seguir trabajando, insistiendo en ese sentido, colaborando con los servicios centrales del Ministerio de Educación y, por supuesto, con la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte. Nosotros, pues, les hemos dado muchas vueltas a esta problemática. ¿Por qué se produce? Porque realmente es algo que trasciende al mero sistema educativo, sino que abarca a toda la sociedad ceutí. ¿Por qué se produce ese abandono y ese fracaso al llegar a la adolescencia de un porcentaje tan elevado de nuestros jóvenes? Bueno, no hay una varita mágica ni una explicación única, ¿no? Tal vez la generación de altas expectativas en nuestros estudiantes pueda ser una de las llaves para facilitar el que continúan y prosigan sus estudios. La formación profesional que ha mencionado usted, la verdad que la cobertura que da el MEC en nuestra ciudad es casi más de la mitad de las familias profesionales que existen en el sistema educativo español se imparten en Ceuta. Tenemos ahora mismo aprobados 16 grupos de formación profesional básica, sin contar el concertado con el Colegio Severo Ochoa, para evitar precisamente esa pérdida de alumnos en la secundaria obligatoria. Y, curiosamente, en este curso y en el curso pasado no se han cubierto todas esas plazas por falta de interés de los propios alumnos. O sea, tenemos más vacantes autorizadas que las plazas que luego cubrimos. ¿Por qué los alumnos, al llegar a esa edad de los 15 años, si ven que no les va bien en la secundaria, por qué no optan a entrar a la formación profesional básica? Pues una pregunta que yo también me hago. Todos los años, ya digo, nos sobran plazas y tenemos menos grupos reales que los autorizados por el Ministerio. Tal vez sea una labor de concienciación que tengamos que hacer entre todos, ¿no?, desde los centros educativos y también en la sociedad, recalcar la importancia que, como usted bien dice, tiene la educación para el futuro de nuestros jóvenes y como motor de la ciudad. El acuerdo que usted propone de declarar nuestro firme compromiso con la educación y, por supuesto, transmitirlo a la ciudadanía, nosotros, como no puede ser de otra forma, estamos completamente de acuerdo y vamos a votar a favor de la propuesta. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y hace referencia a aprobar un plan contra la pobreza. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo MDIC. Muchas gracias, señora Salcedo. Efectivamente, ese es el espíritu de la propuesta. Ayer tuvimos ocasión de debatir acerca de la asistencia social en nuestra ciudad, acerca de la pobreza en nuestra ciudad, acerca de la importante brecha social que tenemos y que es una asignatura pendiente, ya por responsabilidad no solo del Ejecutivo, que es el que ejecuta, sino de todos. Es una asignatura pendiente de todos los que nos sentimos con algún grado, por pequeño que sea, de implicación, de participación y, por supuesto, con responsabilidad para aportar soluciones. Aquí la cuestión que nosotros planteamos no es tanto una cuestión económica, no planteamos una cuestión, como me quería señalar ayer el señor Vivas, de que nosotros queríamos que todo el dinero fuese para ayudas sociales. Eso no es lo que pedimos nosotros en ningún momento. Nosotros pedimos una optimización de los recursos, pedimos utilizar mejor los recursos que tenemos y enfocarlos y aplicarlos para intentar
paliar e ir erradicando poco a poco esa cifra de exclusión social que nos avergüenza nacional e internacionalmente, porque no nos podemos permitir que Ceuta destaque por ser una de las ciudades en las que hay, desgraciadamente, tantas miles de personas que viven en esa situación de pobreza. En ese sentido, nosotros aportamos un plan con una serie de objetivos, una serie de medidas cuantificadas. Nosotros consideramos que hay que modificar y hay que cambiar y estudiar la redacción de varios puntos de diferentes reglamentos, de diferentes ordenamientos. Nosotros entendemos que la normativa debe garantizar la integralidad y la globalidad. Igualmente, consideramos que hay que incorporar, evidentemente, personal suficiente a todas las UTS. Entendemos que hay que adecuar los equipamientos y las infraestructuras a las necesidades que existen en las diferentes ubicaciones. Hay que incorporar nuevos perfiles profesionales que son necesarios. Hay que revisar el catálogo de servicios. Y, en definitiva, hay que realizar unas actuaciones que sean transversales. Nosotros hemos dicho muchas veces que los servicios sociales no pueden ser meros dispensadores económicos, que hay que hacer un trabajo transversal que tienen que hacer los profesionales, pero para que esos profesionales puedan hacer unas actuaciones serias y rigurosas con las familias que lo necesitan y estudiar caso a caso, evidentemente, pues son necesarios más recursos humanos. Más recursos humanos, mejores infraestructuras y una modernización de la normativa que nos permita tener en Ceuta unos asuntos sociales acorde a las necesidades y acorde, evidentemente, a los derechos de los ciudadanos, que es lo que hay que cubrir. Por eso proponemos al Pleno de la Asamblea la aprobación del Plan de Lucha contra la Pobreza en nuestra ciudad, para marcarnos todos como una prioridad el mismo e intentar, como decía, aunando esfuerzos en este sentido, ir paliando los pésimos datos que arrojamos hasta la fecha en cuanto a pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Señora consejera de Sanidad y Asuntos Sociales, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, lo que quisiera plantear es que, bueno, aquí nos ha presentado usted un plan que usted dice que es un plan. Evidentemente, yo no sé qué plan es este. No lo sé. Usted ha presentado esta propuesta con dos folios y yo aquí la verdad que no sé de dónde lo han copiado, de dónde no lo han copiado, pero esto no es un plan. Por lo menos lo que nosotros desde el Gobierno estamos acostumbrados a hacer con planes, tienen un diagnóstico, tienen un plan de evaluación, no sé de dónde han sacado ustedes los datos, qué técnicos se lo han elaborado, qué planteamientos han hecho. La verdad que creo que un plan de pobreza, como usted quiere presentar, tiene un proceso de elaboración y una maduración muy, muy compleja. No es un planecito que traemos aquí, que usted presenta hoy, como es el día del debate del Estado de la ciudad. Creo que esto tiene una mayor envergadura y, en ese sentido, como usted bien sabe, y le refería en el anterior pleno, a pregunta, creo, que del Partido Socialista en relación al plan de inclusión, al tercer plan de inclusión, nosotros sí estamos elaborando un plan serio en el que también van a formar parte ustedes, los grupos parlamentarios, los grupos políticos de la oposición, porque es mi compromiso y así lo voy a trasladar. Ese plan, tercer plan de inclusión social, va a hablar y hablará, será una continuidad y una mejora del segundo plan, hablará de la pobreza, de la pobreza y de la exclusión social. Y tendrá su diagnóstico, estamos en ello, tendrá su grupo de trabajo y no un plan que, bueno, que aquí ya le digo que no sé exactamente de dónde han copiado estos párrafos, pero realmente no es un plan técnico, que son los técnicos los que hacen los planes, no somos los políticos. Eso partiendo de esa premisa. Lo que usted dice que es una realidad, nosotros tenemos una realidad de que nos hemos gastado en temas sociales, le guste o no le guste oírle, 66,2 millones de euros, se lo dijo ayer el presidente, políticas transversales, tanto de sanidad, de educación, de servicios sociales y de empleo. Y esos son los datos, nosotros hablamos de realidades, no hablamos de demagogia. Creo que nosotros lo que tenemos es que seguir trabajando desde el Gobierno de la ciudad. Y, por supuesto, seguiremos avanzando en la política de planes. Y también quisiera decirle una cosa, señora May, porque usted nos presenta propuestas de planes. Este tipo de planes son unos planes como de una gran envergadura, según parece ser se lee de su textualización. Pero también a nosotros nos extraña porque usted habla de Ceuta muchas veces.
normalmente habla de que somos un municipio como Castilleja de la Cuesta y nos presenta un plan, parece ser, como si fuéramos la Junta de Andalucía. A ver si usted también se aclara si somos un municipio o somos una autonomía. Eso también me gustaría que lo supiera. Claro, se ve también en ese extremo. Pero bueno, nosotros, yo no voy a incidir más en este tema porque ya creo que se lo he trasladado suficientemente. Nosotros no hablamos de demagogia, hablamos en este caso de realidades y vamos a seguir trabajando, como ya le he dicho, en el tercer plan de inclusión social y por lo tanto le vamos a votar que no a esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Caballas, relativa a apoyar todas las movilizaciones populares e iniciativas políticas promovidas con el objetivo de saldar la deuda histórica del Estado con Ceuta. Tiene la palabra el señor Aróstegui. Bien, como ustedes supongo que sabrán, desde hace algún tiempo hay una intención surgida en Melilla y respaldada por el Grupo Caballas y trasladada a este pleno, de poner en marcha una ofensiva reivindicativa para exigir unas políticas de Estado específicas para Ceuta que sean capaces de superar los déficits objetivos y abultados que tienen en estos momentos atenazada a nuestra ciudad y que merman de una manera evidente sus posibilidades de desarrollo. Con motivo del debate que mantuvimos ayer, podemos afirmar, yo creo que sin riesgo a equivocarnos, que hay unanimidad de todos los grupos políticos al decir que esta ciudad está acosada por cuatro fenómenos que nos desbordan, que son el paro, la pobreza, el fracaso escolar y el déficit de vivienda. Esto no se ha discutido, esto parece que es evidente, los datos son inapelables. Donde sí hay un debate, y sí lo ha habido, es qué se hace frente a esto, cómo, por quién y por qué. Y ahí se debatió ayer de manera suficiente y, por tanto, no voy a insistir en ello. Pero lo que sí parece claro es que hay un problema estructural. Sí parece evidente, y así lo reconocía el propio Gobierno, que hay circunstancias y hechos que desbordan a la capacidad de gestión del Gobierno. Que quien dice que todo esto se arregla o con una propuesta o con una ocurrencia está mintiendo a la ciudadanía, y nosotros lo compartimos eso. Eso es verdad. Pero eso nos lleva inevitablemente a dos preguntas que hay que responder. La primera, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Ceuta, que teóricamente y legalmente ha seguido los mismos pasos que el resto de nuestro país, se encuentra evidentemente desfasada en aspectos fundamentales? ¿Por qué nuestra ciudad tiene la ratio más alta de alumnos por aula de toda España? Pues es sencillo responder, porque hay menos colegios. ¿Y por qué hay menos colegios? Pues porque no se han hecho. Esto es fácil, ¿no? ¿Por qué motivo Ceuta es la ciudad con menos vivienda por habitante de España? Pues es sencillo, porque no se han construido viviendas. Esto es una obviedad. ¿Por qué nuestro desarrollo económico no ha ido al ritmo que otros? Pues porque no se ha invertido en infraestructuras lo suficiente y a tiempo. Mientras otras regiones fabricaban y construían aves, puertos, autopistas, nosotros tenemos el mismo puerto de siempre y la nacional famosa, mejor no hablar. Es decir, parece evidente que mientras que otras comunidades y regiones de España iban desarrollándose y prosperando a base de inversión pública, en Ceuta esa inversión pública llegaba tarde y menos. Y eso se define en términos políticos y para que lo entienda la ciudadanía, supone una deuda histórica. Esta ciudad está retrasada en cuestiones fundamentales porque no ha tenido unos niveles de financiación equiparables al de otras regiones españolas.
La responsabilidad compartida, porque estamos hablando de 30 años de democracia, año arriba, año abajo. Y tampoco se trata hoy de hacer un diagnóstico de quién lo hizo mejor o quién lo hizo peor cuando gobernó, entre otras cosas porque sería un diagnóstico inútil, valdría para una lucha partidista que a nosotros no nos interesa absolutamente nada. Pero lo que sí decimos, frente a esto, ¿qué cabe hacer? Y claro, aquí quedan dos opciones. O nos resignamos y decimos, bueno, llevamos ya mucho tiempo así, no nos va tan mal, más mal que bien salimos, bueno, es llevadero. O planteamos una iniciativa política para resolver un problema estructural y fundamental de Ceuta y de Melilla. Decía el presidente de Melilla que esto de la histórica es un invento. No, no es un invento, es un cálculo. Es un cálculo. Y nosotros lo que planteamos es, esta ciudad no tiene que hacer valer sus derechos fundamentales, reivindicarlos de manera democrática por los conductos y canales de participación política establecidos, pero con la firmeza y la contundencia que nos da ese artículo que figura en nuestro frontispicio. Es que nosotros tenemos que estar condenados de por vida a ser campeones del paro, del fracaso escolar, del... Es que esto es así. Es que no hay salida. Y claro, uno ve que la respuesta política que tenemos de Madrid es la continuidad. La continuidad. Estos presupuestos generales del Estado son idénticos a los anteriores, a los anteriores y a los anteriores. Y como decía Einstein, que algo sabría más que nosotros, las mismas experiencias, con los mismos elementos y las mismas circunstancias, dan los mismos resultados. Si nosotros no movemos piezas, estamos condenados a seguir siendo de por vida la región de España con más paro, más fracaso escolar, más pobreza y menos vivienda. Y Caballa dice no. Y Coalición por Melilla dice Melilla no. Y proponemos a los grupos de aquí, digamos no. Y digámosle al Estado, Ceuta necesita el ritmo normal y recuperar mediante un plan de inversiones que esté objetivamente calculado, que sea racional, que tenga rango de ley, que sea suficiente y eficaz para recuperar el tiempo perdido, para recuperar y saldar esa deuda histórica, para que nuestro desarrollo económico, el desarrollo educativo, para que la construcción de viviendas se hagan a un ritmo mayor, que es lo que nos permitirá la igualdad, porque los desfases se recuperan acelerando más a quien va detrás. Y si marchamos todos a la misma velocidad, tendremos siempre todos el mismo desfase. ¿Qué planteamos nosotros hoy aquí? Que esta Asamblea respalde y apoye cuantas iniciativas se hagan, vengan de los partidos que vengan. Nosotros les hemos expuesto una en la que estamos participando de lleno, pero no es, ni de luego, ni única ni exclusiva. Vale cualquier otra. Lo que no vale es decir, como ha dicho aquí el Partido Popular, que esos presupuestos generales del Estado 2017 cubren todas las necesidades de Ceuta. Porque eso es mentira. Porque eso no solamente es mentira, eso es ofensivo. Es ofensivo para una ciudad que está sometida a tantísimas lacras durante tantos años decirle que esos presupuestos generales del Estado, que no contemplan ampliación de plantillas, que no contemplan inversiones más que terminar la cárcel y poco más, es lo que Ceuta necesita. Eso es inaceptable. Y nosotros buscamos hoy, sabiendo ya, visto cómo funciona esto, que será no, pero buscamos hoy el consenso de esta Asamblea para defender los intereses de esta ciudad sin partidismos, sin subjetividades, sin intereses particulares. Ceuta necesita un plus que son políticas específicas, concretas, con rango de ley, suficientes y eficaces para superar nuestros desfases crónicos y estructurales que nos hacen ser la campeona de todas las calamidades. Muchas gracias, señor Aróstegui. Tiene la palabra el señor Carreira. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bien, decirle que nosotros respetamos la iniciativa que tienen ustedes con su partido homónimo en Melilla, o por lo menos amigo, Coalición por Melilla. Les hemos seguido, hemos oído también las declaraciones que su portavoz ha hecho respecto de esta cuestión.
Y lo que queremos decirle es que, bueno, nosotros en ese sentido, desde hace muchos años estamos aplicando un plan de continua demanda al Estado de actualización de las necesidades de la ciudad. Por eso, en estos años, en estos ya largos años, pues se han hecho muchas cosas que eran deudas históricas que tenía la ciudad, como por ejemplo un hospital comarcal en condiciones frente a aquel antiguo hospital que no era ni siquiera propiedad pública, sino que era de una entidad privada y que era pues un auténtico desastre. Se han renovado todas las infraestructuras del agua. No voy a hablar de 24 horas, señora Oreste, estoy hablando de la desaladora. No, estoy hablando en serio. Se han renovado todas las infraestructuras del ciclo integral, bueno, renovado, creado más bien, porque no existían, ¿no?, del ciclo integral del agua. Estamos hablando de una inversión cercana a los 100 y pico millones de euros en materia de todo el ciclo integral del agua para poner a Ceuta, bueno, pues en un nivel semejante al que pudieran tener otros territorios de España y que, evidentemente, pues no la dejara a la cola, como usted ha dicho, ¿no? Es llamativo lo que ha dicho antes el consejero de Educación. Yo no tenía ni idea de esto, entre otras cosas porque tampoco me dedico a ello, ¿no? Pero es llamativo, ¿no?, que se oferten plazas de formación profesional y no se cubran, ¿no? Es llamativo. Es decir, pero lo cierto es que en el FEDER, si no recuerdo mal, en el FEDER, que saben ustedes que es el mayor compromiso económico-financiero que existe, puesto que se ejecuta, está la construcción de un nuevo instituto para Ceuta, además de la creación de un montón de plazas escolares como consecuencia de otras políticas que ha hecho la ciudad en relación con el traslado de otras de otros colegios, de otros institutos, o en el caso concreto del nuevo campus universitario, que ha permitido la creación de nuevas plazas escolares, ¿no? Por lo tanto, se ha ido avanzando en materia de educación en esta ciudad. Es verdad que habrá que analizar, y ha habido una moción que creo que ha acordado en su conjunto el Pleno de la Asamblea, qué está pasando con el problema del fracaso escolar del Ceuta, porque si es falta de medios, pues ese grupo de expertos llegará a la conclusión de que se trata de falta de medios. O a lo mejor es falta de motivación, probablemente también sea un poco de todo. Pero en cualquier caso, quiero decirle que el que seamos campeones de fracaso escolar, desde luego no es ningún mérito para esta ciudad, pero tampoco creemos que sea causa de que estemos en las antípodas respecto de los medios que se pudieran necesitar para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad real de poder formarse. Por lo tanto, quiero decirle que al final este Gobierno tiene una hoja de ruta. La tiene y la lleva practicando durante 16 años. Y esa hoja de ruta supone permanentemente acudir al Estado, no con la palabra ofensiva, sino con la palabra diálogo, concordia, pacto, argumentos y respuestas con todos los gobiernos. Porque, claro, en 16 años, como usted comprenderá, pues por la Moncloa ha pasado de todo, ¿no? Entonces, allí ha estado fundamentalmente el presidente liderando a la ciudad de Ceuta en todos los órganos que nos han permitido estar y fundamentalmente él en su relación más directa con el presidente del Gobierno y con los ministros del Gobierno de España de todos los signos. Y la actualización de Ceuta ha sido constante. Quedan cuestiones pendientes. Ayer se habló. Usted ha puesto aquí, ha contado ahora mismo las cuatro cuestiones que tienen acosadas a la ciudad de Ceuta. A mi juicio se le ha olvidado la única que es importante. Y que yo la conté ayer, pero claro, eso, como no lo contó usted, eso no tiene mucha importancia. Y es la presión que tenemos como consecuencia de que la provincia de Tetuán tiene 1 millón de habitantes. Eso, desde luego, está distorsionando claramente a la ciudad de Ceuta y a los servicios públicos. Y, naturalmente, lo que no vamos a conseguir, probablemente, por mucho que usted insista y haga una ofensiva, junto con los de Melilla, seguramente no lo vamos a conseguir, es que se puedan establecer políticas de inversión pública e infraestructuras para atender a un conjunto de población que no se corresponde con la que es de Ceuta. Eso probablemente no lo vayamos a conseguir. Pero en cualquier caso, en relación con las necesidades que tienen los ceutíes, tenemos que seguir trabajando y yo creo que la hoja de ruta está bien planteada por el Gobierno de la ciudad y bienvenidas sean. Otras que puedan hacer ustedes con partidos homónimos. En todo caso, a lo mejor hasta se producen las confluencias donde se toman las decisiones, que es en el Congreso de los Diputados, pero nosotros preferimos quedarnos con la nuestra. Por lo tanto, le vamos a votar que no. Muchas gracias, señor Carreira. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 4.
La última propuesta está presentada por el Grupo Socialista, relativa a la elaboración y puesta en funcionamiento de un plan de convivencia de la ciudad autónoma de Ceuta. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señora vicepresidenta. Este pleno, desde luego, tiene una responsabilidad, que es la de impulsar un marco institucional que favorezca una serie de medidas de política que sean necesarias para fomentar la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta. Y esta propuesta que traemos nosotros a colación de un plan de convivencia para la ciudad autónoma de Ceuta representa precisamente parte de ese ejercicio de responsabilidad. Este plan de convivencia que planteamos creemos que debe ser una apuesta y un compromiso firme de la ciudad para impulsar políticas públicas con el objetivo de mejorar la convivencia y el desarrollo social en nuestra ciudad. Ya lo adelantábamos en el día de ayer, este plan de convivencia lo basamos en 5 principios básicos. El primero, la cohesión social; el segundo, la participación; tercero, los derechos humanos; cuarto, la diversidad; y quinto, el desarrollo social. Este compromiso del plan de convivencia consistiría en que Ceuta creara una serie de mecanismos que fueran suficientes para que todos los barrios y calles de la ciudad estuviera por la razón de favorecer relaciones entre vecinos y vecinas y que fuera un ejemplo de respeto y de cordialidad. El plan de convivencia, como no puede ser de otra manera, trataría de realizar un diagnóstico de cuál es la situación actual que se vive en nuestra ciudad, para que de forma participada se pudieran crear las herramientas y proyectos necesarios que mejoren precisamente las relaciones entre personas, así como su integración en la ciudad y en los ámbitos sociales con los que cuenta. La ciudad podría contar en este proceso de creación tanto con sus técnicos como con entidades, por supuesto, representantes de los grupos políticos que hay en esta asamblea, y vecinos y vecinas que se quisieran sumar. Por tanto, el plan se configuraría también gracias a las aportaciones de estos colectivos y de los vecinos. Y sin temor a equivocarme, creo que estamos en un momento muy importante para sentar las bases de un marco de convivencia de la ciudad autónoma de Ceuta, para ser una sociedad basada en el cuidado de la diversidad que nos hace más ricos y más fuertes. Se trataría, en definitiva, que desde la propia ciudad se influyera en la sociedad de manera positiva para asentar unas bases sólidas que permitan construir una ciudad y una ciudadanía con más libertad y más igualitaria. Se trata de trabajar sobre la idea de apego al barrio, de sentirnos orgullosos de nuestro barrio y de nuestra ciudad, donde podamos hacer las actividades que a cada uno nos guste. Se trata de hacer un trabajo que refleje las medidas necesarias para construir, en el fondo, una estrategia definida de ciudad. Se trata de una concepción mucho más amplia de la diversidad, tanto en materia de creencias como de distintas edades, sexo, etcétera. Un trabajo que podría ir muy ligado a ese tercer plan de inclusión social. El plan se plantea como una vía de intervención social a corto, medio y largo plazo, y siempre hablando en positivo en materia de resolución de conflictos. Este plan de convivencia sería un plan que estaría siempre vivo, en continuo movimiento y siempre abierto a realizar aportaciones. Es decir, sería un plan abierto, flexible y no cerrado. Y este plan contaría, por tanto, con un diagnóstico inicial de la situación, además de los principios orientadores comentados, con un enfoque y método para el desarrollo del mismo, con unos objetivos, unos ejes de actuación y una gobernanza del mismo en la que se recogería su gestión y seguimiento, el compromiso institucional de la ciudad, un compromiso técnico
la articulación de espacios de participación del plan y una evaluación y seguimiento del mismo. Entendemos que este plan de convivencia debe ser viable y debe tener en cuenta las limitaciones de la actuación a nivel local sobre realidades que tienen fuertes componentes globales, que superan en muchas ocasiones el nivel de la competencia formal de la institución municipal. Pero sí cabe reafirmar la responsabilidad política que asume la ciudad y el compromiso para trabajar en pos de la mejor convivencia posible. Y en cuanto a la viabilidad del plan, pasaría por, en primer lugar, una eficiente gestión de los recursos disponibles y una buena adecuación institucional. En segundo lugar, la necesidad de financiación para el desarrollo de determinadas acciones. Y en tercer término, tener en cuenta que el desarrollo de los derechos de la ciudadanía de Ceuta, estrechamente ligados al buen desarrollo de las relaciones de convivencia, en muchas ocasiones, y en esta también, requiere exclusivamente la voluntad política para su ejercicio. Por ello, proponemos a este Pleno de la Asamblea que voten favorablemente al siguiente acuerdo: elaboración y puesta en funcionamiento por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en colaboración con otras administraciones y entidades, tras estudio y valoración de un plan de convivencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor portavoz. Señor portavoz del Grupo Popular, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bien, yo quiero serle a usted sincero y a su grupo. Realmente no se me alcanza el alcance de lo que usted nos está proponiendo. Pero, aún así, como creo que la intención que usted pretende y que pretende su grupo es buena, y la verdad tampoco es muy concreta, y como además yo creo que encaja dentro de lo que es una moción de orientación política, que no establece compromisos más allá que políticos, pues no veo ninguna razón para votarle que no. Al contrario, se me ocurren muchas para votar que sí. Entre otras cosas, para reafirmar que esta ciudad tiene alguna cosa por lo menos de la que presumir. Que otras no tienen, otras tendrán muchas industrias y otras tendrán muchos suaves. Pero esta ciudad tiene un valor añadido que la hace especial con respecto al resto de ciudades de su entorno. Y es que aquí sí sabemos convivir. Con carácter general, la gente de Ceuta es buena, solidaria. Hombre, quiere vivir tranquila. Eso tampoco se le puede reprochar, como usted comprenderá. Voy a poner un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo que todos lo conocemos porque ha salido en los medios de comunicación. No porque yo me lo haya inventado, ¿eh? El otro día, creo que fue en la playa de Benítez, hubo una pelea entre dos grupos de personas que provocaron pues casi la estampida de todos los bañistas habituales de la ciudad que van a esa playa, ¿no? Los ceutíes están acostumbrados a convivir en sus playas con inmigrantes subsaharianos jugando al fútbol. Hombre, lo que no les apetece es que haya una pelea con navajas por medio. Yo creo que eso no es, no es un desapego a la convivencia, es más bien un apego a la integridad física, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido vamos a ser capaces de distinguir el trigo de la paja. Y yo creo que empezar a hablar, no solamente los grupos políticos como usted propone, no digo como usted propone porque también lo propone, sino también asociaciones de vecinos, entidades sociales, porque hay mucha gente que se dedica a dinamizar en los barrios la vida de los barrios. Es decir, tampoco el intervencionismo público tiene que ir más allá de motivar, quizá, o de fomentar, o de promover, pero luego hay que dejar también a la sociedad civil que sea capaz de articular medidas en este sentido, porque hay mucha gente que tiene ideas extraordinarias. En Ceuta, además, tenemos muchos jóvenes, mucha gente joven, que son trabajadores sociales, que han estudiado el mundo de la intervención social, y que seguramente los tenemos desaprovechados. Probablemente podríamos aprovechar todos sus conocimientos y sus ganas de ponerlos al servicio de la causa para promover, como usted ha dicho, pues el apego al barrio, el apego también al conjunto de la ciudad. Tampoco pretendamos hacer de Ceuta un conjunto de barrios reinos de taifas, ¿no? Es decir, yo quiero que todo el ceutí sienta que cualquier barrio también es suyo, no solo el mío, donde yo vivo, sino el del otro, donde voy poco, también es mi barrio. Entonces, en ese sentido, el apego a las diferentes zonas de Ceuta,
el aprecio por las diferentes maneras de vivir que hay en diferentes zonas de Ceuta. Efectivamente, todo eso yo creo que es muy interesante. Y por lo tanto, como ya le digo, se me ocurren muchas razones, muchas más, para estar de acuerdo con su propuesta, aunque ya le digo que luego, si me, después de haberle oído, digo, bueno, ¿y todo esto en qué se concreta? En un plan. Bueno, pues vale, vamos a votar a favor y vamos luego a ir concretando entre todos de alguna manera exactamente a dónde vamos a llegar con todo esto, ¿no? Si le parece. Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Popular. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenos días.